La tenemos aquí a Laura Gómez Hernández, que creo que la estamos explotando porque <laughs> estuvo ya ayer en una mesa y hoy ha estado también en un taller sobre el tema de cuidados y cómo se está implantando en Guipúzcoa. Pero nos ha parecido tan importante y tan interesante que volvemos a pedir que, que, nos, que nos diga más cosas. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Laura. Bueno. Nada, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias ecologistas por invitarme. No sé cómo se pone esto, así, por invitarme a participar. Aquí eh, mi única preocupación de todo esto que es que me repita un poquito. O sea que, pero bueno, quienes lo estuvisteis ayer y hoy a la mañana, pues nada, pues lo soportáis estoicamente. Eh, bueno. Así me vas avisando por favor, Charo, y así porque yo tengo como bastante incontinencia verbal. Vale, muy bien. Entonces, bueno, yo os vengo a explicar un poco cómo hemos diseñado desde la Diputación Foral de Ipuzcoa eh, y hemos diseñado y planificado una política de igualdad eh, para la sostenibilidad desde el enfoque feminista de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y qué significa ese enfoque, pues poner el cuidado de la vida de las personas en el centro y ver cómo lo vamos a sostener colectivamente ese cuidado, ¿no? Eh, esta mirada... De la sostenibilidad de la vida exige poner la atención no en, en los procesos vitales y no en los mercados. Es decir, poner la atención en todas esas tareas cotidianas vitales que permiten la reproducción del bienestar físico y emocional de las personas. Entendiendo que el cuidado es una necesidad o un trabajo que hay que hacer y que está vinculado a. es consustancial a la vida y que no es una excepción a la, misma, a la, a la vida misma. ¿no? Además, decíamos también hoy a la mañana y ayer que poner la atención en los cuidados nos permite ver bien cómo el modelo socioeconómico que hemos armado, patriarcal y capitalista, eh, está respondiendo a, esa, a ese cuidado de la vida. ¿no? Y cuando vemos cómo está respondiendo, vemos que la está haciendo bastante difícil e incluso inviable para, para muchas personas. ¿no? Y que cuando vemos cómo se resuelve, lo que vemos es que hay un desequilibrio, que lo comentábamos hoy a la mañana, entre el reparto de la responsabilidad de ese cuidado del sostenimiento de la vida en los hogares. Dentro de los hogares, el reparto que la responsabilidad mayoritaria sigue siendo de las mujeres, muy poca responsabilidad del Estado, de las instituciones públicas en hacerse cargo de ese cuidado y eh, muy bueno, la ausencia casi absoluta de los mercados en esa responsabilidad eh, colectiva del cuidado de la vida. ¿no? De, de alguna manera lo que vemos es que el cuidado de la vida no está en el centro, de, no se está viendo como una necesidad que tenga que ser resuelta colectivamente. Nuestra mirada lo que está diciendo es que el cuidado de la vida precisamente tiene que estar en el centro y que todo se tiene que reordenar al servicio de ese único objetivo social. O sea, imaginaros que el cambio de mirada es bastante es sustancial. ¿no? Ahí también en ese reparto desigual dentro de los cuidados dentro de los hogares, lo que vemos es que, bueno, pues que al final se está resolviendo de manera privada el cuidado de la vida y que en ocasiones cuando se resuelve. Se opta por el empleo de hogar, que, como sabéis, al final se convierte en una maquinaria reproductora de las desigualdades sociales y de género porque está íntimamente vinculada con la división sexual del trabajo, con la posición social o la clase social y también con el estatus migratorio, porque al final los cuidados son algo que algunos grupos sociales compran a otros grupos sociales que no pueden elegir. ¿no? Eh, bueno ahí con toda esta mirada no lo que nos, nos propusimos y durante un año se hizo un proceso participativo en guipúzcoa para ir eh, bueno, eh, elaborando ese diseño de política pública de igualdad desde ese enfoque de en la sostenibilidad de la vida. ¿no? Y ahí eh, nos preguntábamos: ¿igualdad para qué? no ¿Queremos igualdad en un modelo socioeconómico que no valora los trabajos que no se pagan? ¿Igualdad en un modelo donde vale más el trabajo de un broker que especula con los fondos de inversión que el trabajo ¿no? que sostiene la vida? Ahí nosotras nos respondíamos que queríamos eh, la igualdad para vivir una vida que mereciera la pena ser vivida para el conjunto social. ¿no? Eh, y ahí este plan, que tardó un año en elaborarse, no fue un fin en sí mismo, sino que un, fue un medio, una herramienta que nos permitiera reinventarnos como conjunto social e idear otras formas eh, de vivir juntas y juntos, ¿no? de interrogarnos sobre cuáles eran esas prioridades, desde dónde las íbamos a mirar y cómo las íbamos a responder. ¿no? Eh, ahí decíamos de que queríamos que íbamos a poner en marcha un plan para el buen vivir. ¿no? Y claro, la definición de buen vivir, ¿qué es buen vivir? Ahí eh, nos decíamos que no sabíamos, que solo teníamos que ir respondiendo colectivamente, pero que había unos principios éticos irrenunciables que debían guiar la definición de ese otro modelo socioeconómico. ¿no? Y que esos principios eran la universalidad, es decir, que aquello que creáramos tendría que ser válido para todas las personas, es decir, que el buen vivir de algunos no puede ser a costa del mal vivir del conjunto, y eh, que debía ser también estar guiado por el principio de singularidad, es decir, no podemos, tenemos que aterrizar esa mirada de la sostenibilidad de la vida en el contexto histórico, económico, social y cultural que tenemos. No podemos exportar modelos ¿no? de otros lugares aquí y aterrizarlos de igual manera. Eh, eh, en ese proceso nos preguntábamos. Eh, pues las preguntas que habréis oído muchas veces, que cuál es la vida que merece la pena ser vivida y cómo no nos vamos a organizar colectivamente para responder a esa vida que mereciera la pena ser vivida. Claro, estas preguntas lo que exigen y este planteamiento de esta mirada lo que exige es en su proceso de planificación de la política. Crear los espacios democráticos de discusión que no teníamos. Discusión para empezar a compartir la mirada sobre la realidad, a ver qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles eran sus causas y ver al mismo tiempo cómo íbamos a actuar colectivamente, cómo íbamos con los recursos que teníamos desde la institución, cómo íbamos a ir dando respuesta a todo eso. ¿no? Y el resultado de todo ese proceso de trabajo y de todos esos espacios de trabajo que se crearon con el Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres, que se creó con, con otros colectivos sociales, que se creó con, trabajando en red con los ayuntamientos del territorio. Eh, que se hizo también creando espacios de discusión a nivel técnico y político dentro de la propia Diputación de Ipúzcoa, el resultado fue definir dos objetivos y seis líneas que llamamos para la transformación. Entonces, esos dos objetivos eran, por una parte, el primero, responder a las urgencias, es decir, la prioridad de la institución tenía que ser frenar en el aquí y ahora. Eh, la precarización de la vida de la gente que tuviera ingresos suficientes para poder sacar su vida adelante en lo más básico y el segundo objetivo era que el, de nuevo el plan y el trabajo que hiciéramos tenía que estar mirando con una agenda de tránsito no en lo urgente pero también mirando hacia dónde no y que había muchas preguntas que nos habíamos hecho y que nos estábamos haciendo que seguían sin respuesta y que teníamos que seguir creando esos espacios y alimentando esos espacios democráticos creados para intentar seguir respondiendo a, esas, a esos desafíos. ¿no? Eh, por tanto, este planteamiento exigía, y esto es súper importante para luego ver que se, podría, que se pudiera materializar en la práctica, en primer lugar, que la Dirección de Igualdad, que era la que estaba eh, haciendo este planteamiento de guía dentro de todo el gobierno a la institución. Nosotras estamos en presidencia, en el, en el gabinete del diputado general, que es el lugar simbólico y funcional más importante de la Diputación. Estamos en la cabeza. Entonces estamos guiando toda una mirada. Eh, de cambio paradigmático y de tránsito, eh, y por tanto, lo que os quería decir es que es muy importante dónde está ubicada el, el, el departamento o la política que tiene que eh, permear esa mirada y darle coherencia al en el conjunto de la institución. Y también es muy importante que la política y que la dirección en este caso tuviera recursos económicos y personal técnico suficiente para poder hacer todo aquello que, que quería hacer. Yo no voy a entrar un poco con datos, ¿eh? luego me lo preguntáis si eso era así o no. Eh, por otra parte, otra de las cosas que decíamos ayer es que en, desde este enfoque no todas las políticas eh, públicas son igualmente importantes. Y hay que responder a las urgencias y hay que contribuir ¿no? de, en esa respuesta a las urgencias, al mismo tiempo a caminar hacia otro modelo socioeconómico donde se ponga lo invisible, como son los cuidados en el centro, que no todas las, las políticas eran igualmente importantes. Entonces había unas que tenían que responder a la urgente y había otras que tenían una capacidad especial de remover las estructuras que reproducen las desigualdades sociales y de género. ¿no? Y ahí, eh, como ejemplo, ¿no? pues yo siempre pongo, bueno, ayer lo ponía, creo que era, eh, pues, ¿qué es más importante en este momento? ¿La política de deportes? ¿Qué capacidad de incidencia tiene para remover las estructuras? ¿O vamos a prestar más atención a la política fiscal, ¿no? a la reforma de la política fiscal en términos de, de progresividad y de género, a la política de cuidados a la dependencia, a, eh, a, eh, a profundizar. En la democracia representativa, ¿no? a través de la política de participación ciudadana. Bueno, un poco y eso exige, o sea, poner otras políticas eh, como prioridad desde esta mirada exige también que la institución se cuestione a sí misma, sus principios, valores, cómo ordena sus recursos económicos y al servicio de que los pone. ¿no? Entonces, yo entro ya en las líneas para la transformación. Había, en el plan os decía que hay dos objetivos. Definimos dos objetivos y seis líneas para la transformación. Las seis líneas son las siguientes. Una que es avanzar hacia la garantía de cuidados dignos y universales. Otra que es la economía para la sostenibilidad de la vida. Otra que es avanzar hacia un entorno rural, medioambiental, relacional, urbano, eh, que sostenga la vida. Otro era. Eh, Fortalecer las redes y prácticas feministas, avanzar hacia vidas libres de violencia machista y otra eh, la que tiene que ver con el buen gobierno. ¿no? Y cuando hablábamos de buen gobierno, hablábamos de todo lo que tiene que ver con, con avanzar en la democracia participativa desde una perspectiva de género, de género y todo lo que tiene que, que ver con reordenar los recursos, las estructuras de la institución, la de ¿no? cambiar la cultura organizacional absolutamente de la institución para ponerla al servicio servicio otras prioridades sociales. Hoy me voy a centrar solo en dos porque no tengo tiempo. Entonces para que veáis un poco cómo hemos aterrizado esta mirada en cositas muy concretas en, en dos líneas. Una, la línea de cuidados dignos y universales y otra en la economía para la sostenibilidad de la vida. Sí. Esto es horroroso. Entonces en los cuidados dignos y universales ahí Dos ámbitos de intervención. Uno, el que tenía que ver, que ver, un ámbito de intervención es avanzar hacia la garantía de que las mujeres, eh, de, bueno, avanzar hacia la garantía del derecho al cuidado. Y entendíamos el derecho al cuidado eh, en dos sentidos. Uno, que permitiera a quien estaba ejerciendo las tareas de cuidado decidir si cuidar o no cuidar, a quién cuidar y cómo cuidar, y el derecho de la persona que era cuidada a elegir qué tipo de cuidados quiere recibir. ¿no? Eh, entonces, en ese ahí... Hemos hecho algunas cositas que nos las hemos ido inventando eh, que tienen que ver un poco en, en aumentar un poco los márgenes de posibilidades de elección, en este caso de las responsables mayoritarias del cuidado, que son las mujeres. ¿no? ¿Qué hemos hecho ahí? Por ejemplo, en el marco de la ley de la dependencia, sabéis que existen varias prestaciones económicas para, para el cuidado a la dependencia. ¿no? Está, por una parte, la PC, que es la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno, que es una prestación económica que recibe mayoritariamente las familias eh, y que la reciben mayoritariamente las mujeres del entorno familiar, con lo cual hay toda una ¿no? una prestación que va dirigida al mantenimiento del modelo de eh, reproducción del cuidado no dentro del hogar y dentro de, de dentro del hogar pues ese reparto desigual entre mujeres y hombres y luego está la peap que es la prestación económica de asistencia personal que recibe directamente la persona dependiente entonces la primera decisión que tomamos fue mantener todas las ayudas a la dependencia pero no solo mantenerlas sino que en todas las instituciones públicas de buscar se prima, eh, bueno, en este caso de las Diputaciones Forales, se prima la PC, esta, la PC estaba abierta, ampliada a todos los grados de dependencia y la PAP solo a un grado. Entonces lo que decimos fue no recortar, pero ampliar también la PAP a todos los grados de dependencia, con el objetivo de que nuestro apoyo al cuidado de la dependencia no reproduciera el modelo familiarista. ¿no? Entonces lo que se ha conseguido es que la PAP haya aumentado considerablemente, la PC sigue siendo importante, más importante que la PEAP, pero la PEAP ha subido muchísimo y al mismo tiempo en Guipúzcoa eh, los servicios, los distintos servicios de cuidado son compatibles, a diferencia de Vizcaya y Álava. Y eso permite también que el, los hogares y las mujeres cuidadoras del entorno familiar tengan más posibilidades de elección porque pueden combinar. Se puede combinar una prestación económica con, una, con el uso de un centro de día, con el uso de un programa respiro, etc. ¿no? ¿Qué más cosas? Eh, luego entramos como en detalle, ¿eh? o sea, si queréis, esto es como horroroso. Entonces, luego está, por ejemplo, el, el programa respiro. Los, el, la, hemos aumentado la cobertura de, de los servicios de centros de día a fines de semana. Eh, o el servicio de, estan de estancias temporales para seguir dando mayor ele elección a los hogares y dentro de ellos a las mujeres. O hemos introducido, por ejemplo, hay un programa que se llama el programa Sendian, que está dirigido a las familias cuidadoras, donde participan mayoritariamente mujeres. ¿no? Y es, era un programa muy orientado a que, bueno, pues que se gestionaran mejor las emociones ¿no? y todos los malestares emocionales que se generan a través de, de un cuidado que es insatisfactorio cuando no se puede elegir. ¿no? ¿No? Entonces, ahí lo que hemos metido en el programa Sendian son elementos de, de formación que tienen que ver con dar herramientas a las mujeres para poder negociar dentro de los hogares el tema del reparto de los cuidados, que es una de las cosas que genera muchísimo conflicto y ellas no se sienten lo suficientemente agenciadas y empoderadas como para plantear ese reparto más igualitario dentro de los hogares. Otro ámbito de intervención dentro de esta línea que va más en la línea de mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales. nosotras no tenemos desde la diputación competencias en empleo de hogar que es una competencia estatal pero sí en todo lo que tiene que ver con la dependencia. entonces sí. hay eh, lo que, ya me meto directamente a las, a las medidas. Entonces, ahí, volviendo otra vez con la PAP pico con la PC, con las prestaciones económicas, eh, lo que pasaba con la PC, con la del entorno familiar, la prestación económica del entorno familiar es que era recibida por las, los familiares del entorno, pero que se empleaba en muchas ocasiones para luego subcontratar a mujeres migrantes en situación administrativa irregular y en condiciones muy indignas. ¿no? Entonces, al, al, al ampliar la cobertura a todos los grados de dependencia de la Peap y subir quien recibe la prestación es la persona dependiente y lo que estamos haciendo es eh, establecer criterios de cómo debería ser contratada esa esa bueno cómo debería contratar esa persona dependiente que ha recibido la ayuda pública eh, que eso nos sirve para que veáis un poco cómo nos sirve para mejorar condiciones o establecer condiciones dignas poniendo en valor el trabajo de cuidados por considerarlo un trabajo esencial para la reproducción de la vida eh, y el sostenimiento de la vida. Y otra de las apuestas valientes ha sido, eh, ahí en Guipúzcoa lo que ocurre es que las residencias y centros de día... Eh, son algunas son de titularidad privada pero todas están gestionadas privadamente no eh, y ahí bueno pues cuando las trabajadoras querían eh, demandaban no mejorar los convenios que regulaban las condiciones laborales y de horarios y demás pues la diputación decía pues nada habla con, con los directivos de la empresa no yo no tengo nada que ver nosotras cuando llegamos entendimos que un servicio público aunque se gestione privadamente en la medida en que recibe el 100% de financiación pública pues que tiene la responsabilidad de crear unas condiciones que y que la rentabilidad empresarial no puede estar eh, por encima de unas condiciones de asegurar unas condiciones laborales dignas para las cuidadoras profesionales no entonces bueno ahí lo que propusimos le propusimos a la parte de la las empresas que redujeran el porcentaje de beneficio de rentabilidad empresarial del 5 al 3%, que esos, esa reducción la pusiera al servicio de mejorar las condiciones laborales y que la propia institución iba a poner 10 millones de euros más para mejorar esas condiciones dentro del marco de los convenios. Lo que nos ocurrió, las empresas privadas que gestionan eh, las, empresas, las residencias y centros de día son empresas tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Y es verdad que la postura de ambas fue bastante bastante similar, pero quien nos denunció públicamente fue Adegi, que es la patronal de que, que representaba buena parte de esas empresas que gestionaban las residencias, eh, diciendo que la institución lo que estábamos haciendo es alterar la relación de fuerzas, ¿no? entre la parte trabajadora de las cuidadoras y la parte como si siempre hubieran estado equilibradas, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió, bueno, en su sentencia dijo que habíamos actuado legítimamente y dentro de la legalidad y que nos correspondía un día hacer lo que hicimos. O sea que ahí por lo menos nos ganamos la legalidad. Poquitos. Un poquito más y ya. ¡buf! No me da tiempo a nada. Bueno, entonces no, el, re bien el bien resultado. Vale, el resultado de todo esto. Es, ha sido que el 95% de las empresas que gestionan las residencias y centros de día de Ipuzkoa, pues han firmado el convenio propuesto por la diputación con lo cual no se ha aplicado la reforma laboral del partido popular que era una de las estrategias que ellas tenían para no renovar los convenios y se han mejorado pues considerablemente tanto las condiciones salariales como de turnos horarios se han reducido que ha permitido también generar más empleo y ahí ya me iba a meter con la línea de economía pero no me da tiempo no entonces que Yeah <laughs>